La taekwondoína mexicana Daniela Martínez adecuó la cochera de su casa para entrenar en esta cuarentena por el COVID-19, porque quiere escuchar el himno nacional en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. Ahí, en esa cochera, es auxiliada en los entrenamientos por su hermano menor, Luis. La profesora Janet Alegría le envía por internet las hojas de trabajo técnico y Marta Amaya le manda los ejercicios para las sesiones del trabajo físico. La parte táctica es la que le resulta un tanto compleja porque su familia no sabe de taekwondo. También es complejo el hecho de que ella vive en Delicias y su entrenador en Chihuahua, capital, y una vez por semana recorren los 70 kilómetros que los separan y entrenan ambos y afinan los detalles.